Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartir con ustedes unas ideas para que decoren las puertas de sus casas durante todo el año de una manera bonita, económica, muy sencilla de hacer. Así es de que si te interesa el video, sigue viéndolo hasta el final. Los materiales que voy a usar van a ser esta tabla redonda, que en realidad era un anuncio de Navidad de la tienda del Dollar Tree. Letras de cualquier color, pero que tengan adhesivo. Pinturas pueden ser en aerosol, pinturas acrílicas, o si no, también voy a usar esta pintura de pared para pintar la base de la tabla. Y también puedes usar cintas o listones bonitos, ramas y glitter o escarcha brillante. Lo primero que voy a hacer es removerle este ganchito. Enseguida entonces vamos a pintar la tabla. Yo la voy a pintar de color blanco. Y la voy a pintar bien parejita para que no se le vean así los brochazos. Le voy a pasar unas dos veces para que me cubra bien. Vas a empezar a pasarle la esponjita de un lado al otro, haciéndole como unos trazos, así como unas rayas, unas más largas que otras y así sucesivamente hasta que llegues casi hasta abajo, pero van a dejar un espacio porque allí van a poner las letras. Si es necesario, vuelve y pásale otra vez para que quede bien repintado. Una vez que esté pintado como tú quieres, van entonces a tomar el pegamento. Yo voy a usar este pegamento escolar, que es de la marca Cores. De igual manera como lo pinté, como que le voy a hacer rayas. Después voy a ponerle glitter de color plateado, pero recuerden poner papel periódico o algún papel grande por abajo para que así pueda recolectar la brillantina que se te cayó. Después le van a poner un pedacito de cinta para que así lo puedan colgar. Ahora sí, voy a ponerle las letras de stickers. Yo voy a usar esta palabra que dice welcome y se la voy a pegar en la parte de abajo. Después voy a ponerle estas ramitas, que estas las compré en la tienda Target el año pasado. Creo que toda la ramita costó $3, pero me encantó porque lucen muy bonitas. Y la parte del tallo es de color café, así que se la voy a empezar a pegar desde la parte de arriba, pegándola con silicón caliente, toda en el bordecito hasta llegar al otro lado. Mira cómo quedó de bella. Ahora, si tú la quieres hacer aún más bonita, entonces consíguete una corona más o menos así como esta. O la puedes hacer también, le pones las ramitas. Esta sí, en realidad ya la compré así. Lo puedes poner adentro, lo voy a pegar con un alambre. En la parte de acá atrás le pongo el alambre y la voy a colgar de acá arriba. Entonces es muy chévere porque tú esto lo puedes remover y se lo puedes cambiar solamente la parte de adentro. Aquí este otro lado le pueden poner alguna flor, algún detalle que ustedes quieran. Yo le voy a poner estas mariposas. Solamente les puse un poquito de brillantina aquí y le pegué un alambre para poderla así pegar acá. Venden muchas figuritas de animalitos de madera que tú puedes poner. Para esta otra idea van a hacer exactamente lo mismo, lo único que para este vamos a usar el masking tape. Espera a que la pintura que es base, en este caso la pintura blanca, se seque muy bien y ya después entonces vamos a empezar a poner el masking tape de derecha a izquierda, dejando espacios más o menos el mismo tamaño. Ahora sí voy a pintarlo. Pueden usar la pintura acrílica también, pero yo voy a usar esta pintura en aerosol de color turquesa. Inmediatamente que pintemos, entonces vamos a ponerle un poco de escarchita brillante para que tenga una terminación así bonita y elegante. Over,
Enseguida entonces vamos a poner las letras con algún mensaje. Aquí sí ya las pones donde tú quieras, arriba, en el medio o abajo. En internet puedes encontrar muchos mensajes bonitos o puedes poner welcome, bienvenido o cualquier otra cosa que tú quieras. O también puedes ir a Pinterest, también hay cositas muy bonitas para compartir. Ahora voy a ponerle las ramas. Yo tengo estas que son ramitas con hojas verdes, pero tú puedes ponerle también ramas secas o alguna espiga, o si quieres algo con florecitas también. Y por último voy a pegarle este moño en el medio. Y mira qué bello queda. Una decoración diferente, elegante, bonita y aparte con un mensaje. Para esta idea necesitaremos un aro de icopor o de unicel. Este es de 24 centímetros, pero hay más grandes. Musgo, flores y cualquier animalito. Yo encontré estos pajaritos. Y vamos a comenzar poniéndole un poquito de silicón caliente aquí en la parte del aro. Y van pegando con mucho cuidado el musgo todo alrededor. Y trata de usar algo de hierro, ya sea un cuchillo, una herramienta, para que te ayudes a pegarlo y que no se te vayas a quemar. Haz este trabajo encima de un papel periódico porque se va a hacer mucho reguero. El musguito y el aro son de la tienda del Dollar Tree. Una vez esté bien pegado la parte de adentro, trata de quitarle el exceso. No importa que se te despegue, trata de quitárselo para que así vuelvas y pegues bien. Más o menos se debe quedar así. Mira qué bello. Ahora voy a tomar un pedacito de esta pajita y se la voy a pegar igual acá en la parte de abajo con silicón caliente. Ahí mismo sobre el nido le voy a poner estos pajaritos. Estos traen como un clip por la parte de abajo. Los puedes poner así o si no los puedes pegar igual con silicón caliente. Mira qué belleza. Este también lo puedes poner en la puerta, en la ventana o si no en una mesita en el jardín. Si quieres dejarlos así, solamente quedan bellos, o si no, puedes también ponerles unas florecitas para que le den un poquito más de vida. Para esta última, que yo sé que les va a encantar, necesitan por supuesto el arito para hacer la corona. Van a necesitar alambritos de estos florales verdes o si no, estos que son alambritos de felpilla o limpiapipas. Una letra, porque este va a ser como personalizado. Ramitas, estas yo las cogí de afuera, solo las pinté con pintura de aerosol. Ramitas que tengan hojas así verdes bien bonitas y también flores, estas son hortensias, entonces, y estas son unas rositas, pintura en aerosol y una cintica, ya es opcional. Lo que vas a hacer es coger las dos ramas que tengan hojitas verdes. También van a tomar las otras ramitas que no tienen hojas y las van a posicionar así encima. Usando los alambritos, entonces las van a amarrar muy bien. Si es necesario que pongas silicón caliente, pues le pones para que no se te vayan a caer, pero yo creo que no es necesario. No te preocupes si se ve el alambre este, porque al final ya con las otras decoraciones ya se va a tapar. Ahora vamos a pegar las hortensias.
Le voy a poner una acá, a este lado. Igualmente, como esto tiene por detrás como unas ramitas, le voy a poner así. Mira cómo va quedando de bella y de elegante. Y por último la otra acá más abajito. Ahora amigos, con la cintica van a hacer un moñito y se lo van a pegar donde ustedes quieran, donde ustedes vean que queda más bonito. Yo se lo voy a pegar aquí en la parte de abajo. Y por último entonces van a pegar la letra, ya aquí ustedes donde quieran, en la parte de abajo, arriba, a un lado, o le pueden hacer un huequito y colgarla en la parte del medio, pero yo la voy a poner aquí en un lado y voy a usar este pegamento, es para madera, es de la marca Gorilla, pega muy bien, porque recuerden que esta corona va a ir en la parte de afuera de la casa, así que si llueve o hay mucha humedad o mucho verano, así se podrá mantener bien hecha la corona. Bueno amigos, espero que te hayas inspirado con alguna de estas ideas y que puedas hacerlas para tu hogar. Así es de que besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!